Y como siempre lo hacemos en cada programa, nos vamos a subir al Amarok, vamos a recorrer las rutas de Tucumán y en esta ocasión nos vamos a llegar hasta Concepción. Vamos a visitar el campo del productor Luis Medina, porque él decidió invertir en un piloto automático para poder mejorar el resultado de la plantación de caña de azúcar. Conozcamos entonces los beneficios de esta tecnología en la siguiente nota. Y hoy nos llegamos junto a Deye hasta el sur de Tucumán, estamos exactamente en Concepción para conocer más acerca de los beneficios que nos aporta un piloto automático, en este caso en el cultivo de caña de azúcar. Hoy estamos acá poniendo en marcha la parte de calibración y capacitación al maquinista en un equipo que pusimos para hacer el surcado de caña de azúcar. El equipo que colocamos es una pantalla GFX350 con NAB 900 con Easy Pilot Pro. Y le adicionamos la mejor señal para que los surcos salgan de manera perfecta y mantengan a lo largo del surco todo el paralelismo necesario. Hemos hecho la entrega de este piloto para Luis Medina, padre e hijo, y hoy vinimos a hacer lo que llamamos la puesta en marcha, que es poner el piloto en funcionamiento, hacer una pequeña capacitación para su operario y bueno, están haciendo ahora unas pasadas para dejarlo totalmente a punto. Bueno, por lo que vimos estaban todos muy satisfechos y asombrados también por los beneficios y el aporte del piloto para una buena plantación. Sí, así es, y bueno, agradecemos la buena voluntad de Luis también, que permitió que vengan otros productores de la zona que están interesados en este equipo. Y puntualmente para los productores que deciden optar por esta tecnología, ¿qué beneficios van a obtener? Bueno, en el surcado o plantación de caña de azúcar tenemos muchos beneficios, ¿no? Primero, poder mantener el paralelismo. Esto nos permite hacer todas las otras operaciones desde fertilización, posterior aporcado que se hace en la caña de azúcar y cosecha, y también para los camiones, los tractores que llevan los autovuelcos, evitar el pisoteo de la cepa. Esto nos va a alargar la vida del cañaveral. Y en cuanto al paralelismo, nos permite, dependiendo la pendiente del lote, que entren uno o dos surcos más por hectárea. Esto nos aumenta la productividad del cañaveral. Y podemos trabajar en condiciones de no visibilidad. Eso también es importante. Y también ganamos tiempo operativo porque hacemos melga. Esto nos permite hacer menos maniobra en cabecera, con lo cual ganamos mayor eficiencia en la labor. Ah, fantástico. ¿Está medido, Carlitos, por ejemplo, en mayor cantidad de surcos? ¿Cuánto significa? En términos de dinero, depende de la producción del lote, pero sí estamos seguros que entran entre uno y tres surcos más por hectárea. Y lo que sí tenemos medido es el ahorro en combustible. Estamos hablando entre un 5 y un 10% de ahorro en combustible. Y también, en el mismo orden de porcentaje, aumentamos la capacidad operativa de nuestro labor. Bien, entonces si sumamos todo eso, en un tiempo muy corto, con todos esos ahorros, el equipo se paga solo. Sí, exactamente, se amortiza bastante rápido el equipo. Bueno, fantástico. Viene la época de plantación, así que estaría buenísimo que los productores tengan en cuenta por ahí estos datos, ¿no? Esta info. Sí, es importante, sobre todo al momento de hacer la plantación, ya sea con surcador, o con máquina autopropulsada, que tengan en cuenta todos estos beneficios que le puede aportar a la labor. Ya conocimos las características del piloto que nos ofrece Trimble y ahora nada mejor que saber cuáles son las oportunidades comerciales para que puedan los productores acceder a este equipo. Bien, en lo que son las condiciones comerciales actuales hay varias. Tenemos opciones con cheques que pueden ser a 60 días sin interés, a 180 días o 12 cheques con tasas fijas en pesos. Es una muy buena opción hoy. Y también pueden ser a través de un plan canje o también puede ser en financiación con bancos, ¿no? Perfecto. Bien, distintas alternativas entonces. Exactamente, sí. Así que bueno, queda poco para lo que es la plantación, nos estamos preparando. Hay mucha gente que ya se está acomodando para ir adquiriendo los pilotos y lo bueno es que también tenemos disponibilidad y tenemos una instalación en el mediano plazo.